Amigos de Tu Mañana, estamos listos para una conversación muy especial. Hoy tenemos a una invitada que nos acompaña desde muy lejos, desde el otro lado del mundo, pero que todas las noches se roba nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestro corazón, directamente desde Turquía. Hoy conversamos con Baran Gökyıldız. Yo tampoco te había visto. ¿Quién es usted? Yo soy su papá, señorita. Él no puede saber lo que me está pasando. No sé de qué me estás hablando. Oiku, de la telenovela Mi Hija, que nos acompaña el día de hoy. Beren, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Ay, feliz de que hables un poquito de español. Estamos súper contentos. Hablo un poquito español. Beren, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a ser una de las niñas más queridas del mundo entero y que de países tan lejanos te iban a reconocer y te iban a querer y pues suspirar con ese trabajo que nos regalas todos los días? De verdad nunca imaginaba que desde tan lejos me sigan, que me quieran, pero estoy muy contenta de todos los éxitos de mi novela. Que sigan, y desde aquí les mando muchos saludos y mi cariño desde Turquía. Tú estás actuando desde que tienes 5 añitos y yo tengo una pregunta, ¿cómo hacías para aprenderte tus líneas? Empecé muy temprano, cuando tenía 3 años, empecé a actuar en una publicidad y en mis 4 años empecé a actuar en una telenovela. ¿Y quién te ayudaba? ¿Cómo hacías para aprenderte los textos? Cuando era más pequeña, mi mamá me ayudaba muchísimo, pero luego ya me adapté y comencé a trabajar sola, pero mi mamá me sigue ayudando muchísimo. Nosotros queremos que nos cuentes uno de tus mejores secretos, porque cada vez que tú lloras en una novela, nosotros lloramos. Tú nos haces llorar porque lo haces ver muy real. En realidad, tengo un secreto. Aún mi familia no lo sabe, pero lo guardo en mí misma. Les puedo decir que aprieto mis ojos y de repente me salen las lágrimas. Es como un talento que tengo y depende mucho de la empatía de las escenas. Eso me caracteriza mucho. Vamos a hablar de tu faceta de actriz combinada con tus estudios. Tú estás estudiando en el colegio como cualquier niña. ¿Cómo haces para compaginar ambas cosas? ¿Cómo haces con tus horarios? ¿Sales del colegio, estudias? Bueno, ahorita estás estudiando en casa, pero vas al colegio. ¿Cómo haces con los estudios, las grabaciones de las telenovelas? Bueno, generalmente yo tengo mucho cuidado en no mezclar mi vida de las telenovelas y de mis estudios. Los fines de semana solamente hacemos las grabaciones. Y el resto de la semana, entonces voy al colegio y sigo mis estudios. ¿Y te gustaría, cuando llegue el momento de elegir una carrera, irte por la actuación, estudiar actuación, o te gustaría hacer otra cosa en tu vida profesional? En realidad no quiero dejar de actuar. Quiero seguir en esta carrera, pero mi otro lado me dice que puedo cantar también. Es que me gusta mucho cantar. A lo mejor puedo combinar los dos. Es que canto bien y tengo muchas canciones en mi memoria. A lo mejor puedo combinar las dos como cantante y actriz. Nosotros te escuchamos una vez cantando Despacito en español en un karaoke. Yo pude ver el video y muchos lo vimos aquí. ¿Te sabes un pedacito de Despacito? ¿Te acuerdas cómo la cantaste? Sí, Despacito me gusta. Ok, ¿cómo no? Oh yeah, yeah, ya me estoy pensando que soy no normal. Todo mi saltito me quiere andar más. Ya no soy de mal, es en un naturo. Despacita, quiero respirar tu cuello despacita. Es que quiero que me des al oído para que te enfoques más conmigo. Despacito. ¡Eso! ¡Muy bien! Hablas bastante bien el español y la voz espectacular. Ahora, vamos a hablar de tu relación en la vida real con Demir, el personaje de Demir,
que es tu padre en la novela Mi Hija. También te hemos visto que compartes mucho con el personaje Semal, porque vemos que pones fotos, tienes una interacción con ellos en redes sociales. ¿Cómo es tu relación con ellos fuera de cámara? ¿Se hicieron muy amigos? Sí, tengo una excelente relación con los dos. Demir, yo lo sigo visitando en su casa. Debido a esta pandemia de coronavirus, no puedo salir de casa, pero en cuanto se termine, voy a seguir visitándolo. A los dos los llamo igual. Tengo muy buena relación. Los visito en su casa y hablamos un rato. Los quiero mucho. ¿Cómo has pasado tu cuarentena? ¿Qué haces para entretenerte en casa? Es que tengo un perrito, juego con mi perro, bailo en la casa, también canto y por supuesto sigo mis lecciones porque sigo estudiando. También tengo en mi tableta juegos en línea, a veces me viene a visitar mi primo y jugamos y así paso los días. Y te hemos visto bailar mucho en TikTok, eres la reina del TikTok. ¿Tienes algún TikTok favorito, el que más te gusta hacer? Sí, tengo a lo mejor les puedo hacer la nueva generación. ¿La nueva generación? Ah, bueno, bien, si lo quiere hacer, yo feliz de la vida de verlo. Entonces, déjame poner la música. Estoy buscando. A ver. Yo me lo sé más o menos. Te quiero preguntar, ¿cómo reaccionaron tus amigos en el colegio, tus amigos en la vida real, cuando te volviste una estrella famosísima? ¿Cómo es la gente en la escuela? ¿Te piden fotos contigo o están acostumbrados porque son tus amigos? ¿Cómo reaccionaron con ese cambio? Sí, de verdad todos me dicen, tú eres famosa, eres actriz, todo el mundo te conoce, etc. Pero yo les digo que yo soy una chica normal, común y corriente. Por favor, que no me digan eso, seguimos teniendo una relación normal. Tengo muchos amigos, algunos son mejores amigos y seguimos jugando. Ellos nunca me dicen que soy famosa, actriz o estrella, así que con ellos sigo mi vida normal. Oye, y hablando de amigos, ¿tienes algún amigo tan fiel como Mercán, que te acompaña en todo, que te ayuda? ¿Tienes amigos así de buenos? Sí, en realidad tengo muchos amigos de la escuela en quinto grado. Todos son mis mejores amigos y todos son muy buenos y a todos los quiero mucho. Te quiero preguntar, ¿en qué se parece Beran a Oiku y en qué no se parece? Dicen que en algunas cosas nos parecemos y en otras no. Gracias a Dios estoy muy sana y en la novela Oiku tiene una enfermedad. En dos puntos comunes son que memoriza fácilmente y también le gustan las matemáticas. Yo soy muy buena en matemáticas. Y otro punto es que ella quiere mucho a su papá y yo en mi vida real quiero mucho a mi papá. ¿Sabes algunas palabritas en español que nos quieras compartir? Algunas de las que has aprendido, porque vemos que has estado tomando clases de español. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, sí. Pide 6 verbios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ¿o qué da? Oye, ¿y tu perro está por ahí para que nos los enseñes? ¿Lo tienes cerca? A ver, Enrique. ¡Ay, qué bello! ¡Ese es Jimmy! Jimmy. ¿Cuántos años tiene? Tiene un año y medio. ¿Y es tu única mascota? Pero te gustan mucho los caballos también, ¿verdad? Sí, también monto caballo. ¿Desde qué edad estás practicando la equitación? Desde que tengo 6 o 7 años. ¿Es el único deporte? ¿Practicas otros deportes? Sí, monto caballo. Además, juego tenis, voleibol, natación y hago gimnasio. Oye, pero tú haces de todo. Dime qué no sabes hacer. Sí, hay algunas cosas que no me gustan y no puedo hacer. El fútbol, por ejemplo, y el baloncesto no me gustan mucho. No quiero decir que no me gustan estos deportes, pero no practico mucho. Oye, ¿y qué es lo primero que quieres hacer o que vas a hacer cuando termine la cuarentena? Yo quiero hacer de todo. Quiero bajar al jardín, jugar con mis amigos hasta las 12 de la noche. Y también quiero montar bici, jugar voleibol. Y también quiero ver videos en YouTube. Por supuesto, quiero empezar a actuar. Eso sí, lo extraño mucho. ¿Tienes algún proyecto en el que estabas trabajando? Es una sorpresa.
Bueno, queremos verla, queremos darte las gracias por este tiempito que nos has brindado para conocerte un poco más. La verdad es que ya sentimos que eres la hija de todas las mamás panameñas y todos los niños panameños sientes que eres casi su mejor amiga porque nos ven todas las noches y has hecho un excelente trabajo. De verdad te deseamos todo el éxito del mundo, Beren. Sí, yo también les agradezco mucho. Muchísimas gracias a todo Panamá. Los quiero mucho y estoy muy feliz de la telenovela. Y les mando un beso enorme y estar en mi corazón. Por último, mi querida Oiku, Beren, queremos pedirte un saludo para todos los panameños que todas las noches suspiran con Oiku en la novela, que realmente se meten en ese personaje contigo y que reciben todo ese cariño de una niña que se ha vuelto tan, pero tan especial. Muchísimas gracias por todas sus palabras y también los quiero a todos los panameños y les mando un beso desde aquí. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.